completos. Todos listos. Se abrieron las puertas. En la 70ª edición del Clásico Ejército Bolivariano 2024 va Calgary a liderar el grupo por primera línea. Coloca medio cuerpo al frente sobre Pimpón, que está en el segundo. A unos 5 o 6 de la punta se acomoda el de Frykes. En el cuarto lugar por la baranda Templario. Y Chapman cierra en el último lugar. El primero, el último, hay aproximadamente unos 15 cuerpos, giran el primer codo, van a la recta de enfrente en 23 segundos, 2 quintos el primer cuarto de milla. Ping pong, afuera con Jonathan Aray, marcha al frente con cuerpo de diferencia. En el segundo lugar lo está persiguiendo Calgary con Larry Mejías, a unos 12, 13 de la punta. En el tercer lugar el de Frykes con Francisco Quevedo, el cuarto lugar lo tiene por la baranda Templario con Giancarlo Rodríguez, y Chapman está en el último lugar con Michael Ibarra. Los 846 segundos, 4 quintos. Es el Clásico Ejército Bolivariano 2024. Y sigue dominándoles Ping Pong. Ping Pong está en la punta ahora con dos cuerpos. Ahora son tres, tres y medio. En el segundo está avanzando Calgary. Para el tercero lo está haciendo el de Frykes. Continúa el Templario en el penúltimo y en el último Chapman. Están acercándose al giro de la última curva. Pasan los 500. Vienen girando el último codo, enderezan ya en terrenos de la recta definitiva en el Clásico Ejército Bolivariano de la temporada 2024. Ping Pong está en la punta, Ping Pong al frente, se lanza por el centro de la cancha Templario con corriendo con fuerza en los finales. Templario corre mucho afuera, se defiende Ping Pong, Templario por el centro, apártense, viene pasando a dominar Templario, el pupilo de Rafael Cartolano, se les viene en el Ejército Bolivariano Templario sobre Ping Pong en el segundo, el de Frykes para el tercero, Chapman en el cuarto, quinto y último, cierra Calgary.